Muy buena gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Miner. Hoy os traigo vuestra droga musical. ¿Droga por qué? Porque la música de las canciones y cómo cantamos la Ferte son droga pura, en vena y pinchada. Este es un vídeo que me pasaron por Instagram. He escuchado un poquito para ver si el vídeo estaba en condiciones, si estaba, tenía el audio bien. La nave del olvido, homenaje a José José, Vive Latino 2020. Bien, lo vamos a hacer. La nave del olvido es un clásico. ¿Quién no conoce a José José? Sí, no creo que haga mucha falta de presentarle, porque es una leyenda viva, como quien dice. Y Amon Laferte tampoco. Directo. Por cierto, 4 nominaciones a los Grammy Latinos. Sí que acerté una, ¿eh? Una sí que la acerté, que era la del mejor álbum, que esa la dije yo. Si va, tiene que ir a por el álbum, y así va a ser. Y si se, yo creo que ese será el que se lleve. Si se tiene que llevar uno, solo uno, yo acierto, lo diría por ese, por el del álbum, porque es un álbum muy completo y se lo merece. ¿Qué más cosas? Como hemos llegado a los 5.000 suscriptores, vamos a hacer un concierto entero de Mon Laferte, que ya os lo dije, que os dije que dejadme por abajo en este vídeo también, dejadme por abajo el concierto que queréis que haga, y cuando empiece la semana colgaré en la comunidad una encuesta sobre los 4 vídeos que más aceptación bella que hayan tenido, y el que salga ganador haré Palabra de Miner. Ahora vamos a hacer este vídeo. Suscríbete, dale like, toca la campanita por aquí. Os dejo mis redes sociales y damosle leña al mono. Dentro vídeo. Este es una. Nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Vamos a ver que esta va a ser una canción. Hasta aquí es donde he visto yo. No he visto más. Pero ya tal y como empieza. La compañía de los violines. O sea, que lleva una sinfónica detrás. La canción que es, yo ya me juego los huevos, literal, a que aquí va a hacer un derroche de voz que nos va a dejar con el culo torcido a todos. Porque además se está preparando para esto. Si os fijáis, la pose que ya lleva pose. De coger y de que va a ser épico. Seguro, pose figural. Se le ve enseguida. Te va a gustar. De caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito. Oh yeah. Oh yeah. Haciendo ahora es chunguísimo. Chunguísimo de cojones. Vale, bien. Si os acordáis del último vídeo, y para los que no lo hayáis visto, os lo dejo por aquí, en de Luis Pedraza, en el que decía que se quedaba sin aire porque no tenía recursos, porque no usaba otro recurso que el de tirar de caja de torácica, aquí se ve perfectamente a lo que me refería. Todos esos espera un poquito más, que sube un agudo que es terrible, o sea, va de grave a agudo, espectacular. Esto lo hace todo a pulmón, a pleno pulmón. Pero los demás trozos los está enganchando con un recurso. Tira de voz desgarrada para poder respirar, porque si no, no llegaría, ¿eh? Si no hace eso, no llega a hacer eso. Sea Mon Laferte, se llame como se llame. Eso el ser humano no puede cantar así. No tiene tanta capacidad pulmonar para hacerlo todo de pulmón, ¿eh? Me refiero. Entonces hay un momento en el que coge y hace un desgarrado de voz, porque a ese momento recoge aire. Y eso está muy bien, eso es chunguísimo de hacer. Chunguísimo, fijaros cómo ella modela la voz y modela la manera de hablar, que dice poquito más, ¿vale? Esos son esos recursos que yo decía que Mon Laferte tiene, que el Pedraza en ese vídeo no tenía, no los usaba, y por eso decía que se quedaba sin aire. Yo creo que con esto queda bastante bien explicado, ¿eh?
Bozarrón como una casa. Ya os lo he dicho yo. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. ¿Cómo se hace suya las canciones, eh? Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. ¿Cómo vas subiendo? Espera un poco, un poquito más. ¿Ya la baja? Para rebelde. Sube. Sube más. Y aquí corta. Un poco, un poquito más. ¿Veis? Ahí ya se lo has desgarrado. ¡Qué locura, chaval! ¿Lo veis? Si no, no voy a poder hacer eso. Barbaridad, chaval. Pablo, pero no deja de sorprender. No deja de sorprender, la verdad. Es que si no, no lo pude hacer eso. Y habrá gente que dirá. Porque yo conozco, ¿no? Al igual que hay muchísima gente que está detrás de ella y que la apoya en todas las cosas incondicionalmente, sin tener que apoyarla porque no lo necesita, hay gente que la critica sin saber realmente de música. Esto, habrá mucha gente que dirá que ahí se queda sin aire. No, no, es todo lo contrario. Hace eso para no quedarse sin aire. Porque si no, cuando llegara al final de la canción, esta es una canción que requiere mucho de muchísimo de pulmón. Tal y como la ha cantado ella, muchísimo de pulmón. Si empieza a cantar todo a pulmón, sin meterle esos recursos, como por ejemplo el de la voz desgarrada, que ahí para hacer eso se consigue precisamente tirando aire y exhalando aire a la vez. O sea, es una cosa súper complicada de hacer. Al hacer eso, ella relaja y puede continuar cantando. Si cogiera y hiciera todo de pulmón, no lo podría. Llegaría al final y se quedaría sin aire. Que es lo que le pasa a este chico, a Luis Pedraza, que después hemos hecho más vídeos y tiene más cosas. Y era ese vídeo puntual. Y era una manera de intentar explicar esto. Esta canción es muy complicada de cantar porque tiene una velocidad muy rara. Me explico. Ella está cantando a una velocidad, ella tiene su velocidad de canto, pero la orquesta, si os fijáis, va a tiempos diferentes. Es una cosa muy extraña, pero queda bastante bien. Yo creo que es un arreglo que ha hecho ella a adrede. Me da esa sensación, porque es muy raro el concepto de poner la velocidad. Entonces tú la frase que estás diciendo acaba antes de que acabe el tempo de la música. Pero queda bien, la verdad es que queda bien. Porque como ella aguanta tanto las notas, aguanta tanto las últimas letras, muy bien. Y ese poquito más a mí me ha sorprendido en pronunciación. Queda muy chulo, la verdad. Y vuelvo a repetirlo, muy complicado. ¿Por qué? Porque es un agudo que viene de un grave y lo baja en picado para volver a subir a un agudo. Y este tipo de recursos son los complicados, que son cosas que hacemos en la Ferte, que las hace muy pero que muy bien. Pues nada, palabra de Miller.